Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ni nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Icofese impone multa millonaria a Santos Laguna. Santos Laguna tendrá que pagar una multa millonaria por incurrir en prácticas monopólicas como el famoso Pacto de Caballeros entre el 2008 y 2018, determinó la Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE. A través de un comunicado, la COFECE dio a conocer que el equipo lagunero, junto a la Federación Mexicana de Fútbol y 16 clubes más de la Liga MX, se coludieron al no respetar la competencia en el mercado de fichajes, debido a que estos no permitieron a jugadores negociar libremente con otros clubes al término de sus contratos, debido a que, de manera ilícita, se fomentó un pacto en el que se retenían a los futbolistas pese a convertirse en agentes libres al término de sus vínculos contractuales. El nombre de este acuerdo es el del Pacto de Caballeros. Se sancionó al Club América, Club Pachuca, Club Cruz Azul, Monarcas, Chivas, Santos, Tigres, Toluca, Pumas, Monterrey, Necaxa, Atlante, Tijuana, Atlas, León, Querétaro y Puebla, reveló la COFECE. En dicho comunicado, la COFECE explicó que si un club intentaba fichar a un jugador libre, debía llegar a un arreglo con su anterior equipo y en algunos casos pagar una cuota por la transferencia, lo cual solía darse en el draft del fútbol mexicano. Pese a que no se dio a conocer de cuánto dinero será la multa que pagará Santos Laguna en específico, la COFECE informó el monto de las multas en conjunto para los clubes de la Liga MX y la Femex Food. En conjunto, ambas conductas generaron un daño al mercado estimado en 83.375.000 pesos, por lo que el pleno de la COFECE determinó sancionar a los clubes arriba mencionados, así como la FMF y 8 personas físicas por su coadyuvanza, con multas que en conjunto ascienden a 177.6 millones de pesos, revela la COFECE.